Dastatu zure marka. Horixe da aurtengo branding jardunaldiaren leloa. Kursalera etorri gara markaz eta brandingaz gehiago jakiteko asmoz. Jardunaldi honen helburua da markaren garrantzia azpimarratzea. Horixe baita enpresa bat ezagutarazteko gakoa. Hase ginen orain dela 6 urte, gure grina izan etzegoela oso garbi iruditzen zitzaigun enpresek brandingaren kudeaketa ez zutela oso ondo egiten edo ondo ulertzen eta gure ideia izan hori zabaltzea, jendeari ezagutaraztea. Hase ginen lehenengo edizioarekin jakin gabe jarraituko zuenik eta bueno, hemen gaude, gustora. Bueno, pues hoy hemos centrado el discurso la jornada en el mundo de la gastronomía y en aquellas actividades y negocios que giran un poco alrededor de ello. Izan dugu kontsultore katalan bat, Xavier Olive, eta bueno, berak esplikatu digu nola kudeatu dezakegun marka bat alimentazio sektorean. Xavier Olive kontsultorearekin egon gara eta hau da brandingari buruz esan diguna. Bueno, yo creo que lo importante es poder tener una buena visión de negocio. Primero hay que intentar definir qué queremos conseguir y en qué podemos ser diferentes. Si nuestro producto no tiene ninguna diferencia, hemos de crearla. Hemos de intentar que ese producto tenga algo distinto para que el consumidor lo pueda valorar. Luego el tema de comunicación es muy importante. Cuando tengo definido muy bien nuestra visión de negocio o en qué somos distintos, comunicarla en los diferentes canales. 2.0, tema de visual, en internet, en el packaging, en la prensa, en la publicidad, en las relaciones públicas. Hacer toda una estrategia de branding para que la gente entienda y valore ese producto. Besteak beste, de Dietrich, Angula Saginaga, denominación de origen Rioja, Quinto Real Hotela eta Fuego Negro jatetxeko ordezkariak izan dira euren markaren arrakastaren sekretuak azaltzeko. Fernando Goñi pilotari eta enpresariarekin egon gara eta bere marka pertsonala eta enpresariala hitz egin digu. A veces es difícil, ¿no? Cuando tu marca personal es quizás más potente que tu marca de empresa, pues a veces es complicado, ¿no? De diferenciar una de la otra. Pero bueno, al final, cuando uno es coherente en ambos sentidos, yo creo que de ninguna de las maneras es contraproducente, siempre y cuando tú seas muy honesto con lo que haces. Marken zapore ezberdinak aztertzen saiatu dira gaurkoan adituak, arrakastaren oinarria baita marka on bat sortzen eta ezagutarazten jakitea.